libertad intelectual que se respiraba en Buenos Aires facilitaba que la creatividad desplegara sus alas. Por eso, en 1911, en Paraná 972, estrené mi propio estudio. Aparecieron los encargos: residencias particulares, edificios de renta en la calle Marcelo T. de Alvear. En 1915, el pasaje Florida, que más tarde se llamaría Galería Güemes, tendría su inauguración estelar. Pensada con dedicación y cariño, con mucho amor, queda con ustedes mi obra. Siempre me van a encontrar en ella. Con su obelisco que apunta a la Cruz del Sur cada 20 de junio, San Nicolás alberga edificios soberbios. Reluce el estilo neoplateresco que trae aires de León y Toledo en la esquina de Bartolomé Mitre y Florida. Ilustrísimo Teatro Colón, donde las musas viven, juegan y sueñan. El talento del arquitecto Virginio Colombo hizo un vuelo rasante por Balvanera, dejando obras magníficas. Hermosa Buenos Aires, la cultural, cosmopolita y hospitalaria ciudad del puerto, hay una esquina tan triste que espanta. El molino está mal herido. Se va descarnando poco a poco y con bandejas metálicas hay que protegerse del ataque. Pero hoy estamos aquí, sencillos ciudadanos convocados por el imperio de las circunstancias que rodean al molino. Nos reclaman el veteado de los mármoles de sus columnas, bordados finamente por la madre naturaleza. Nos llaman los colores atrapaluces de sus encendidos vitró, los destellos luminosos de sus manijones de bronce, la majestuosidad de su señorial escalera que en cascada se derrama